Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, Servidor. Y Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 6 de julio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. ¿Cómo ven ustedes? Las cosas en el PRI simplemente están que arde. Y sobre todo ante lo que va a ocurrir el día de mañana, todos se están deslindando de este señor, el perpetuo alito, que busca simplemente apoderarse de esta franquicia que ya no tiene siquiera valor alguno. Pero para él sí, pues sigue teniendo sus prerrogativas y obviamente puede hacer y deshacer dentro del partido, mientras tenga todavía el registro. 12 años es lo que plantea que buscaría el señor Alejandro Moreno Cárdenas. Y en una de esas, conociéndolo al señor, en su estrategia, pondría, en dado caso de que las cosas se salgan de control, a alguien de su confianza para que él siga dirigiendo. Pero mientras esté ese estatuto, él puede hacer de las suyas. Aparece simplemente Juan Carlos Velasco Pérez, quien es el secretario de Acción Política de la Confederación Trabajadora de Trabajadores de México, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, quien ha estado simplemente apoyando al PRI desde hace muchísimos años. Fíjense ustedes, pues estos trabajadores, o la mayoría de ellos, se suma a la rebelión en contra de Alito Moreno y pide su cabeza de la dirigencia del PRI. Pero también da a conocer que Alejandro Moreno Cárdenas los había amenazado. Esto lo dio a conocer en entrevista al secretario de Acción Política. No, bueno, las cosas están que arden en este partido y todos los grupos que en su momento apoyaban al que se decía todopoderoso, el PRI, que de hoy en día pertenece a una sola persona y es Alejandro Moreno Cárdenas. Juan Carlos Velasco Pérez dice, comenta la pretensión de Alejandro Moreno de simplemente seguir en el PRI, declaró amenazas del actual dirigente del partido. Esto en entrevista con Juan Becerra Costa. Escuchen ustedes, señores, que el día de mañana simplemente veremos qué es lo que sucede con este partido. Información. Ayer conversaba en este espacio con Dulce María Sauri. Ella fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Se dijo muy preocupada por lo que ve la futura y próxima muerte del Partido Revolucionario Institucional si se lleva a cabo en la asamblea convocada para el próximo domingo el cambio estatutario del partido a través del cual la dirigencia, Alejandro Moreno, para ser específicos, pues permanece como dirigente del partido por 3 periodos más de manera consecutiva. Estamos hablando de 12 años de la dirigencia del PRI. Y esto después de los resultados que han obtenido, no solo en la elección anterior, sino pues desde que Alejandro Moreno es dirigente del PRI, en donde pues ha perdido prácticamente todo, menos pues los estados de la Laguna. El PRI es el partido lagunero, en eso se ha convertido. Se espera un éxodo del revolucionario e institucional en caso de que se apruebe en el Pleno esto que le estoy diciendo. Ya se aprobó en comisión el día de antier. Y bueno, si hay una organización que ha estado ligada a los ideales revolucionarios y al Partido Revolucionario Institucional desde hace mucho tiempo, es la CTM. La fuerza del PRI ha radicado y radicó en su época de esplendor, durante sexenios, gracias a la fuerza obrera de nuestro país, gracias a la CTM y, hay que decirlo también, gracias a la CROC. ¿Cuál es la posición de la CTM ante estos cambios estatutarios que busca la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional? Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política de la CTM, lo saludo con mucho gusto esta tarde agradeciéndole que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Don Juan, primeramente, con el gusto de saludarlo, igual que a tantos miles de oyentes que tiene como audiencia. Estoy a sus órdenes. Yo creo que,
coincido plenamente con lo que acaba usted de expresar en el sentido de haber platicado con Dulce María Sauri Riancho, y la preocupación que tiene no nada más ella, los expresidentes del PRI, exgobernadores, la clase política pensante del PRI, que está preocupada por ese albazo que se quiere dar en una asamblea, por cierto, ilegal, porque no tenemos conocimiento de que hubiera asambleas electivas de delegados, no ha concluido el proceso electoral, no se ha consensado con la gente valiosa del PRI la posible reelección de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Ustedes estarían de acuerdo en la CTM en que se diera esta reelección? Que, según lo que entiendo, en la asamblea se cambiarían los estatutos del partido para que esto fuera posible en otra asamblea una vez que concluya el periodo electoral. Es decir, no se reelegiría el próximo domingo. No, mire, nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, en cuestión que es antidemocrática. La CTM es una organización seria, es una organización autónoma, responsable, combativa, democrática y plural. Militamos en la CTM 3,5 millones de carne y hueso. Lo demostramos en las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo. En la CTM nos ha caracterizado, y usted, don Juan, ha llevado un seguimiento de lo que es la CTM, y nuestra fortaleza es la unidad, el respeto y acompañamiento a la dirigencia nacional, y en este caso al senador Carlos Acevedo del Olmo, y la demanda justa y necesaria para la mejoría de las conquistas de las clases trabajadoras. Existió la amenaza, que lo ha de recordarse reciente, de hace 3 días, la amenaza de desvincular a la CTM como sector del PRI. Yo le debo decir que esa amenaza, que viene de Alito, para presionarnos para lo de la reelección, no nos quita el sueño. Lo amenazó Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, me está diciendo, y con eso también a los 3.5 millones de personas que forman parte de la CTM. Así es, entonces a nosotros no nos preocupa, pero jamás vamos a apoyar una cuestión antidemocrática como es una reelección del presidente del PRI. ¿Cómo los amenazó? ¿Qué les dijo? No, pues que se iba a desvincular a la CTM porque tenían conocimiento y habían visto que se habían participado los CTMistas con otras expresiones políticas. Y yo le debo decir algo, don Juan. La CTM no tiene propietario, menos un partido político. La CTM tiene dueños que son los trabajadores. Y esos trabajadores tienen absoluta libertad y afiliación política. Así es, desde hace ya años. Esto no es algo nuevo, es algo que se dio a conocer. No, hace más de 15 años que se dio a conocer que la gente tenía libertad, siempre y cuando en la expresión política que militen no sea antagónica a los principios de la Confederación de Trabajadores de México. Pero entonces, a ver, la CTM, disculpe usted, Juan Carlos, se ha convertido de alguna manera a lo largo de los años en la estructura músculo esquelética del Partido Revolucionario Institucional. Sin la CTM, el PRI, pues quedaría todavía más solo de lo que está. Pues va a quedar más sola porque, como lo está conduciendo y como lo ha conducido desde el 2019 Alejandro Moreno, tal parece que nada más lo que quiere tener es una franquicia política para negociar impunidad, y en eso no lo vamos a acompañar la CTM. Desde el 2019 había 18 gobernadores, hay 2 gobernadores, usted lo acaba de comentar, Durango y Coahuila. Bueno, ni siquiera con candidato propio fueron a la presidencia de la República ni a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto después, en el primer caso de 1929, que se forma el PNR, y en el caso de la Ciudad de México desde 1997, que los capitalinos elegimos a nuestro jefe de gobierno. Juan Carlos Velasco, le pido que me aguante el corte. Regresamos después de una breve pausa.
tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política de la CTM. Una disculpa, nos agarró el corte, secretario, pero estábamos hablando sobre la intención de modificar los estatutos del PRI el próximo domingo en la asamblea que celebrará este partido, a pesar de que pues no ha concluido el proceso electoral en nuestro país, y en donde buscarán pues que el dirigente pueda reelegirse hasta por 3 periodos consecutivos, lo que implica 12 años más. Esto ya se aprobó en comisiones. Me decía que la CTM y sus... Bueno. Sí, me escucha, que la CTM no está de acuerdo en este cambio estatutario del PRI. Bueno. ¿Me escucha, Juan Carlos? Ya lo estoy escuchando, perdón, se había cortado. Sí, perdón, nos agarró la pausa, pero bueno, para preguntarle, en caso de que se apruebe el próximo domingo en la asamblea del PRI, que se está llevando a cabo a pesar de que no concluye el periodo electoral, que se apruebe lo que ya se aprobó en comisiones hace un par de días, que es un cambio estatutario, que además atenta contra uno de los principios fundacionales del PRI, que es la no reelección. En caso de que se apruebe, que se puede reelegir su dirigente hasta por 3 periodos, además, consecutivos, lo que implica 12 años, ¿ustedes como organización se deslindarían en absoluto del partido? Desde ese momento nos deslindamos y no participaremos en la asamblea porque no vamos a avalar una reelección que, como usted lo dice muy puntualmente, es antidemocrática. O sea, se quiere transitar de una supuesta democracia a una antidemocracia, no, ahí no los acompañamos, ahí la CTM no va. Que quede muy claro y alito lo que tendría que hacer el domingo es dar un informe muy puntual de lo que ha hecho desde el 2019, que fue electo presidente del partido, y después de dar un informe de resultados, por decoro y por dignidad, renunciar y permitir que, como se lo están proponiendo los expresidentes del partido, el Consejo Político nombre a una comisión para que se convoque a una elección. Es absurdo pensar que alguien en sus 5 sentidos pueda apoyar la permanencia 12 años de un dirigente que ha ido de fracaso en fracaso. No llegaría a los 12 años. Antes encerraría el PRI, ¿eh? Pues eso sí. Es lo mismo que me dijo. Lo mismo que me dijo el día de ayer Dulce María Sauri, que si no se modifica el partido, que si no cambia y que si sigue por este camino, pues está destinado irremediablemente a la extinción. Estaremos pendientes, Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política de la CTM. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Espero poder conversar con usted una vez que se celebre esta asamblea para pues conocer cuál es la determinación de la organización que ha acompañado al PRI desde que se llama Partido Revolucionario Institucional. Y le digo, ha sido la fuerza musculoesquelética de este partido a través de los hoy 3.5 millones de personas que lo integran. Le agradezco muchísimo, don Juan, de darme esa oportunidad, y le agradezco también sus expresiones y el reconocimiento a la gran organización que es la Confederación de Trabajadores de México y a nuestro dirigente, don Carlos Aceves del Olmo. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues así las cosas, señores. La CTM simplemente le da la espalda también a Alejandro Moreno Cárdenas, que mañana va a ser la nota, ¿eh? A ver qué va a pasar con lo que queda de este PRI, de esta franquicia que quiere tener un solo dueño. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.